¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás girando la rosca? La rosca, así es. Y antes que nada, Dani, ¿te parece? Vemos un poco los temas, vemos el menú de la rosca para hoy. Buenas noches, sí, vamos. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura. Temas de la rosca de hoy. Ahora Pablo de León, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Anduve por la Rosada, les voy a mostrar algunas fotitos muy lindas que tengo para ustedes. Y como hicimos la semana pasada todas las primicias del libro de Cristina, más detalles hoy de su presentación el 9 de mayo en la Feria Rural. ¿Y con quién estamos hoy de invitados? Hoy invitado tenemos al ministro Rogelio Frigerio. Ministro del Interior, ministro hombre del Interior. Que está cocinando aparentemente un acuerdo importante con... Viene en un momento clave. Con sí. Un sector... él pidió venir, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pidió venir porque quería desarrollar acá la idea de cómo es el acuerdo, todo eso. Bueno, un acuerdo con un sector del peronismo. Ya, del peronismo no cabe, para decirlo de alguna manera. En un minuto lo vamos a escuchar. Buenas noches, Petit Yankee. Buenas noches, La Roja. Ah, bueno. Primero que nada... Bueno. Quiero desmentir que lo mío sea una dictadura. Aquí reina la democracia y la libertad. Y al que piense lo contrario, pues lo mandaré a la cárcel. Además, les digo a los miles de venezolanos que se fueron y los que quieren irse del país, que se vayan. Total, ya tenemos con quién reemplazarlo. Hablé con el señor Maradona, Van der Kooi, Canedo, y me prometió que va a llevar a todos sus hijos a vivir a Venezuela. Llegó la hora de combatir. Los arrollaremos con la tanqueta, Canedo, Van der Kooi. ¿Me han oído? Nacho. Sí, lo he escuchado, general. La verdad que yo tengo un deseo muy íntimo que se lo voy a hacer público. ¿Cuál es el deseo? En lo posible, trate de tomar el avión a Cuba lo antes posible. No lo haré. No lo haré, Van der Kooi. No se va a salir con la suya. Y usted, Canedo, tampoco. Pronto nos veremos con la tanqueta. Hasta luego. Vaya nomás, bueno, la visita de don Maduro, Nacho Bullián, retornado así a es. La rosca. Mm. Los temas, nosotros, bueno, tema bueno Venezuela, este es un tema. Sí. Enorme gravedad regional, un conflicto donde, amén de la situación interna de los venezolanos, que es muy seria. Muy difícil. De grandes padecimientos, es un escenario, yo creo que no se daba, no hay antecedentes en el Cono Sur de que un país de la región forme parte de un escenario internacional con convergencia de intereses tan antagónicos, ¿no? Sí. Digo, porque indudablemente, y sin abrir juicio de valor, aquí están los países de la región desde ya. Porque Venezuela en estas condiciones es para toda la región un problema de migración interna, entre otras cosas. Pero está Estados Unidos, por supuesto, está Rusia, está China y está Cuba. ¿No? O sea, es decir, esta es la dimensión que está adquiriendo y que crece en el conflicto el problema en Venezuela. Con respecto a la Argentina, bueno, el presidente Macri tomó una postura ya desde hace tiempo, el reconocimiento de Guaidó como presidente
paralelo de Venezuela. Hay un embajador acá que representa a Guaidó. Tiene un solo problema en este momento Argentina y mira con cierta inquietud qué va a hacer Estados Unidos. Estados Unidos dijo muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo repitió el propio Bolton, que estaban todas las cartas sobre la mesa, incluida la posibilidad de una intervención militar. Eso a la postura del gobierno Macri no le agrada del todo, pero tiene un problemita que vos conocés bien. No, bueno, tiene un problemita, tiene un apoyo de los Estados Unidos fenomenal, digo. Y en la última decisión... Sí. Fue clave la concesión que hizo David Lipton, que es el representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario. De lo que hablábamos era que Estados Unidos estaba apoyando a la Argentina claramente en lo que fue el respaldo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Préstamo de 57.000 millones de dólares, pero aparte de eso, en los últimos 4 meses, cambiando cosas muy importantes de lo que era el acuerdo. Lo último que empezó a regir el lunes pasado fue el tema de la intervención directa que puede tener el Banco Central ahora vendiendo dólares en el mercado para tranquilizar el mercado cambiario. Porque es importante. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Cómo le fue esta? Porque yo lo seguí así. ¿Cómo, en general, vos qué dirías? Lunes, martes fue un día raro. Sí, me parece que miércoles feriado, hoy. Me parece que se está poniendo a punto. Hoy fue un día. Primero, abrocho lo anterior. Dale. Hubo una negociación con este señor David Lipton, que es el vicepresidente del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional habitualmente tiene un presidente que es europeo y un vicepresidente que es de Estados Unidos, que es el que pone, que firma los cheques. ¿No? Dato que me dijeron, vos lo sabrás. Viene de una gestión anterior a la de Trump. Sí. No es que lo nombró Trump. No, pero es un hombre que en materia económica tiene una posición muy tomada en términos de defender la flotación cambiaria y de que no haya intervención. ¿Por qué? Porque la posición del Fondo Monetario es: no le voy a dar a Argentina que intervenga en el mercado dólares para que los dólares después se lo gasten yendo a Miami en el turismo. Perfecto. O se lo gasten como atesoramiento en un país, pero me parece que este cambio de la semana pasada marca como un apoyo adicional de la posición de Estados Unidos en el fondo y para el mercado cambiario, y ahí voy a tu pregunta, lo que se ve es que se está poniendo a punto, ¿no? El dólar bajó los primeros 2 días, hoy arrancó para la baja, pero después terminó cerca de los 46 pesos, en 45 pesos con 95. Hoy fue un día especial, hoy el dólar subió en todo el mundo. Hubo para la Argentina un doble efecto, que fue: subió el dólar en todo el mundo, y cuando sube el dólar y el dólar se hace fuerte, los precios de las materias primas, en el caso concreto de la Argentina, la soja, sufren, con lo cual fue un día para tener en cuenta. Pero, sin embargo, hoy no hubo intervención del Banco Central, entre otras cosas porque, aparte de intervenir en el mercado, los anuncios del Banco Central que empezaron a regir el lunes contemplan secar mucho el mercado financiero de pesos, ¿no? De esto le voy a hablar un rato, de algo que vimos en el comienzo, que es esto de la rebelión, la revancha de los depósitos a plazo fijo a partir hoy del Banco Nación, que salió muy fuerte. 7,4, ¿no? 74. Puso la tasa de interés de plazo fijo en 52%. Ah, está bien. Y obligando de alguna forma al resto de los bancos a amoldarse, ¿no? Le puso una cuña al mercado, de esto vamos a hablar un rato, pero quería que cuentes algo el tema de los cuadernos, que me parece que... Los cuadernos de las coimas. Hay algunas novedades. A ver. Por empezar, el juez Claudio Donadío tomó licencia a partir de ayer por 15 días. ¿Cuál sería la idea o la estrategia en estas 2 semanas? Tratar de, por lo menos, el primer tramo grueso de la causa, donde están los arrepentidos empresarios, ¿no? Cerrarlo en estas 2 semanas y enviarlo a juicio oral. ¿Eso qué implica? ¿Qué podría...? Implica que después habrá que poner a ver qué tribunal cae y qué fecha se le pone para iniciar el juicio. Uh-huh. De ninguna manera va a ser este año, tengámoslo claro. ¿Eso también iba a ser así o no? Antes, sí, sí. Con la anterior juez. Sí, absolutamente. Sí. El único juicio que hoy tiene fecha es el del 21 de mayo, que es el de el dinero de la obra pública, donde está Cristina, donde está López, donde está Devido. Ni Los Sauces, ni Otesur, que son otras dos causas importantes, tienen todavía fecha. Sí. Es más,
todavía están dando vuelta qué tribunal se lo queda o se lo deja de quedar porque es un tema caliente. Sí. Lo cierto es que es muy probable que una vez elevada a juicio el primer tramo grueso de la causa de los cuadernos, don Claudio Bonadío active su jubilación y se retire. Es decir, que si queda, que va a quedar seguramente otro tramo de la causa, bueno, habrá que nombrar un juez subrogante o la Cámara sorteará, se verá cómo es. Esto es respecto de los cuadernos. Y respecto de los cuadernos, otra cuestión es los tribunales orales 5 y 8 que tienen los Sauces y Ote Sur ya no saben qué hacer con la situación de Florencia Kirchner. ¿Por qué? Han pedido nuevas precisiones sobre la evolución del estado de salud. No recibieron todavía ninguna información. Están vencidos todos los plazos que dieron los dos tribunales, porque uno dio más plazo que el otro. Exacto. Y tampoco saben cómo seguir. Uh-huh. La expresidenta volvió esta semana de su segunda visita a Cuba. Vamos a ver. Lo que algunos decían es, bueno, habrá que ejecutar la figura de rebeldía. Me parece que es muy fuerte para los tribunales en este momento tomar esa decisión. Solamente un tema antes de que venga el ministro, que nos va a hablar aparte de unos créditos nuevos que hay. Que ¿hay créditos? ¿Blandos? Va a haber créditos. Bueno, ahora te lo voy a contar, pero hay créditos Procrear que vuelven en la Argentina. Lo que te decía hoy, el repechaje o el renacer de los plazos fijos con el Banco Nación saliendo a hacer punta con una tasa del 52% anual. Recordemos que 52% para una inflación que se cree que puede bajar es una tasa muy, muy interesante, y lo que busca es, con la nueva medida del Banco Central de que se pueda hacer plazo fijo en cualquier banco sin la necesidad de ser cliente, esto lo que hace es le pone como un piso alto, un aliciente alto, para que empiecen a subir la tasa de interés a los depositantes más chicos, ¿no? La idea es que no haya pesos dando vuelta y que esos pesos que estén dando vuelta no vayan a comprar dólares, ¿no? Muy bien. Una apuesta fuerte, ¿eh? Vamos con Frigerio. Dale, dale. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy ¿cómo andás? Noches. Bien. Bueno, cumplimos su pedido. Aquí está. No, gracias por venir, ¿eh? Muy gracias, amable. Gracias. Muy amable. Gracias, Roqueño. Ha coincidido además. Aclaremos que la invitación es desde hace algunas semanas. ¿No? Un poco de humor, por favor. por supuesto, coincide con un día en el cual hubo varias novedades, o por lo menos incipientes novedades, entre ellas. Lo que se anunció sobre la posibilidad de un acuerdo sobre 10 puntos con el peronismo no kirchnerista. ¿Es verdad o es demasiado? No, hemos tenido conversaciones con un sector de la dirigencia de la oposición que ha venido mostrando en declaraciones públicas y privadas ganas de contribuir a la gobernabilidad y a que la Argentina pueda superar este momento complejo por el que está atravesando, por cuestiones económicas, pero también por cuestiones políticas. Pichetto, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos planteando con mucha claridad que la Argentina va a honrar sus compromisos, va a defender la seguridad jurídica, los contratos, los derechos adquiridos. Han demostrado también compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con varias de las cuestiones que nosotros entendemos tienen que ser cuestiones básicas de toda la dirigencia, independientemente del partido político que representen. Lo mismo ha hecho Urtubey en declaraciones públicas y privadas. Me consta también que Roberto Lavagna y que Sergio Massa, cuando son consultados por los fondos de inversión, por el exterior, también plantean cuestiones con mucha responsabilidad en términos del país y de la gobernabilidad de acá al final de este mandato. Esa es una buena base como para trabajar en acuerdos que también una parte significativa de la oposición viene reclamando. Acuerdos que dejen una base mínima de cuestiones que no se pongan
a ser parte del debate electoral, o sea, ¿no? Que estén de, que sean un acuerdo independientemente de la coyuntura política y que le permitan realmente a la Argentina dejar de discutir algunas cosas básicas que en otros países, inclusive la región, ya no forman parte de la discusión, que todos los dirigentes políticos concuerdan en cuestiones básicas. Dígame, usted hizo algunos nombres, Pichetto, Urtubey, Lavagna, Massa, digo... ¿Hay compromiso ya con ellos o se está hablando? No, esto recién empieza. Hemos tenido conversaciones... Porque no, no es sencillo en medio de una campaña electoral... No, por supuesto. Por supuesto. Quienes son, no serán kirchneristas, pero son rivales yo igual. Yo diría, es más meritorio, ¿no? Que en esta coyuntura electoral podamos todos dejar de lado un poco los intereses particulares, los intereses que tienen que ver con la elección... y ponernos a pensar en los intereses realmente del país, que necesita que mostrarle al mundo, mostrarle a los que vienen a invertir en la Argentina, que gane quien gane, la mayor parte de la dirigencia política del país acuerda que hay 5, 10, 15, no importa el número, cosas básicas en las cuales no hay discusión. Ahora, en eso, ministro, bueno, hay alguien que se queda afuera, que es el kirchnerismo. Pero, en realidad, ojalá que no se quede nadie afuera. No, bueno, Kicillof no está diciendo que ellos no van a defaultear. También dijo Álvarez Agis, dijo sí, algo similar. Y Alberto Fernández también. Parece que, no sé cuánto se le creerá, pero... Ojalá, digo, cuanto más generalizada sea el acuerdo con los dirigentes políticos, los que tenemos responsabilidad hoy... en la política en la Argentina, mayor va a ser el impacto positivo para la gente, que es lo más importante, ojalá. ¿Esto alcanzaría específicamente el tema del pago de la deuda y el cumplimiento de los contratos? No tiene límite, digo, yo creo que hay algunas cuestiones en las cuales otros países se han puesto de acuerdo y que les ha garantizado de alguna manera un piso de crecimiento sostenido en el tiempo, que es lo que necesita nuestro país. Cuestiones que hacen a, insisto, el equilibrio fiscal, que es algo novedoso en la Argentina. Hoy... no es políticamente incorrecto hablar de el equilibrio de las cuentas públicas, pero en el pasado sí lo era. Hemos avanzado en este sentido, hemos votado hace poco un presupuesto con equilibrio fiscal. Tenemos que pasar el año que viene a superávit. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo que eso es básico, esencial para garantizar un crecimiento estable en el tiempo. Cómo se relaciona la Argentina con el resto del mundo, cumplir con nuestros compromisos, respetar... la división de poderes, respetar el federalismo, cosas, respetar un INDEC transparente e independiente, cosas básicas que creo, insisto, en la conversación diaria que tenemos con los dirigentes de la oposición, yo siento que estamos mucho más de acuerdo que en desacuerdo en esos temas. Lo que falta es sistematizarlo y hacerlo público, hacer público que la dirigencia argentina puede ponerse de acuerdo en cuestiones básicas que, insisto, en otros países ya lo han podido hacer. Dígame, ¿la iniciativa esta tiene algo que ver con lo que propuso Martín Lustó, por ejemplo? Que habló de la idea de un acuerdo amplio de todos los sectores. Separémoslo de lo electoral, ¿no? Yo creo que... No, bueno, yo no sé si Martín Lustó lo planteó como un tema electoral, lo planteó como un tema de necesidad hacia futuro. Sí, por supuesto, si es así, tiene mucho que ver con eso, porque yo coincido con esa visión de que la Argentina necesita más acuerdo, de que la Argentina necesita más diálogo. Y yo creo que hemos, en estos 3 años y medio de gestión, demostrado que probablemente este sea el gobierno de más diálogo de la historia reciente de la Argentina, por vocación, pero también por necesidad, porque somos claramente el gobierno más débil desde el punto de vista de base de sustentación política de los últimos 100 años, probablemente. Tenemos minoría en la Cámara de Senadores, minoría en la Cámara de Diputados, tenemos solamente 5 gobernadores de nuestro espacio político sobre 24. Claramente estamos obligados a este diálogo para llevar adelante la gestión de gobierno y hemos demostrado una vocación por el diálogo que... insisto, necesita en este momento complejo de la Argentina también transformarlo en algo un poco más formal y un poco más de cara a la sociedad y de cara también a los inversores externos. Tiempo electoral y aparecen créditos Procrear, aparece la posibilidad de enviar una ley de alquileres nueva. ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, esto tiene que ver con lo que ha planteado el presidente, ¿no? Nosotros... lo que estamos haciendo hoy con la economía argentina
es las cosas que han hecho otros países de la región que han dejado atrás muchas de las cosas que todavía nosotros o con las que nosotros tenemos que lidiar en nuestro país. Me estoy refiriendo al equilibrio de las cuentas públicas, uh-huh. a tener un tipo de cambio flotante, a tener una economía integrada con el mundo. Por supuesto que este es obviamente un camino que no es fácil, ¿no? Y que para mucha gente es un camino muy duro. Y por eso el presidente ha planteado algunas medidas de alivio en este camino que tiene que transitar la Argentina. Ya lo ha hecho hace un par de semanas con medidas de crédito, medidas que tienen que ver con las pymes, los precios, el congelamiento de las tarifas. Y ahora damos un paso más en relación con una preocupación que tienen muchos argentinos que han podido tener acceso al crédito y otros que están esperando tener acceso al crédito hipotecario para, insisto, generar un poco o darles un poco de alivio en esta difícil coyuntura por la que estamos atravesando. Entonces estamos o hemos trabajado dentro de los créditos Procrear, que son créditos hipotecarios para sectores de la sociedad argentina que van de 2 a 4 salarios mínimos, es decir, sectores más vulnerables de nuestra sociedad, donde el Estado tiene que tener más presencia. Hemos planteado soluciones para esta preocupación grande que hay en aquellos tomadores de crédito y en los que van a tomarlos, seguros para que no, si se da un desfasaje entre UVA y CBS, este seguro lo pueda cubrir, recursos para pagar las primas de los créditos ya otorgados, recursos también para pagar la diferencia en el pasado entre lo que ha sido el salario y el UVA. Nosotros entendemos que el sistema de UVA es un excelente sistema para posibilitar el acceso a la vivienda en la Argentina. Sí, pero con inflación baja. Bueno, tenemos que cuidarlo, tenemos que entender que estamos en una coyuntura especial, pero que independientemente de la coyuntura, este es el camino, insisto, como es el mismo camino que ha llevado adelante otros países como Chile, como México, y que les ha ido bien. Nosotros no tenemos que inventar cosas, tenemos que ver dónde han funcionado las medidas y tomar nota de eso. Pero también somos conscientes de la coyuntura difícil, entonces tomamos medidas de alivio también en este mercado hipotecario. Y también eso incluye nuevos créditos Procrear, 10.000, un llamado para 10.000 nuevos créditos Procrear, e incluye una nueva ley de alquileres que también toma nota de los problemas, sobre todo en los sectores de menores recursos de la sociedad. Friqué, usted es economista, aparte de ser ministro del Interior, digamos. Todo esto que plantea como una economía frágil es para llegar a las elecciones con muchas dificultades. ¿Piensa que puede haber mejorar algo de aquí a las elecciones? Bueno, estamos trabajando para eso, para que podamos mostrar que la inflación finalmente baja, porque esa es claramente la principal preocupación de todos los argentinos. Para eso claramente necesitamos un mercado cambiario más estable, porque evidentemente hay una correlación total entre la depreciación de la moneda y la inflación. Necesitamos volver a crecer. La Argentina ya hace un año que está en recesión después de 7 trimestres consecutivos donde pudimos crecer desde fines del 2016 hasta mediados del 2018. Tenemos que recuperar ese crecimiento. Somos conscientes de que la situación es compleja y difícil para las pymes, para el mercado laboral. Y bueno, estamos trabajando para lograr superar este momento complicado de problemas que no son nuevos en la economía argentina. Hace 70 años que la economía argentina tiene inflación, hace 70 años que caemos recurrentemente en crisis recesivas o en crisis cambiarias. Son todos temas viejos, de larga data. Pensemos que el promedio de inflación en los últimos 70 años en la Argentina es más del 60% anual, sin contar las hiperinflaciones. No son temas nuevos. Lo novedoso hoy en la Argentina son que no estamos adoptando las mismas recetas que en el pasado. Cambiamos las recetas para lograr un cambio en el problema que nos viene acompañando desde hace tantas décadas, con cuestiones básicas, normales en el resto de los países de la región, por lo menos, salvo Venezuela y algún otro, que tienen que ver con un Estado que gasta lo que le ingresa por recursos genuinos, una economía integrada al mundo, una economía básicamente sana, como la podemos ver en otros países de la región. Dígame, ¿la candidatura de Macri no se discute más?
Nosotros, internamente, en nuestro espacio, no la hemos discutido nunca. Desde que el presidente planteó... Pero salieron las jorobitas. No, nosotros no la hemos discutido. Yo, bueno, pero no, había no, conversaciones, no, había conversaciones. No voy a cometer la necedad de decir que no, no es un tema que esté discutiéndose en algún lado, pero no en el seno del gobierno. O sea que, a ver, uno interpretó la reunión de ustedes en esa foto grande que se hizo el lunes, creo, ¿no? La comida. Sí, el lunes. Me dio como, bueno, el mensaje de que, bueno, aquí se cierra el debate sobre si conviene o no que María Eugenia Vidal reemplace a Macri. Porque somos conscientes de que en algún lado ese tema se discute, no es un tema de debate interno en el gobierno. ¿Cuál sería ese lado? No, no, digo, yo también leo los diarios y miro los programas de televisión, sobre todo este. Claramente es un tema que se escucha y que ha estado en distintas mesas de discusión. No ha sido tema de debate interno nuestro porque el presidente claramente ha manifestado la intención de apostar a una reelección porque entiende que este camino tan necesario de la Argentina, pero se ve tan difícil, requiere más tiempo, ¿no? Y creo que uno de los principales errores que hemos cometido es haber, de alguna manera, creído que estos temas que llevan tantas décadas los podíamos resolver más rápido. Evidentemente, hace falta más tiempo de medidas de persistencia en este rumbo, tomando en cuenta también que, al mismo tiempo, tenemos que llevar señales de alivio, sobre todo a los sectores que más lo sufre. Dígame, cortita la última. Sí. ¿Usted cree que Cristina se va a presentar como candidata? Yo siempre contesto esa pregunta diciendo que no soy un analista político, que soy un ministro de este gobierno. Es más que un analista político. Que creo que no me corresponde a mí determinarlo. Yo, cuando me preguntan eso, digo, ¿por qué no? Digo, evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner es hoy la dirigente de la oposición que tiene más apoyo, por lo menos de lo que surge en las encuestas, que claramente representa una parte del pensamiento de lo que ocurre hoy en la Argentina, y la lógica indica que se debería presentar, pero no es algo que yo... No tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar. Todavía tenemos algunas semanas hasta el 22 de junio donde eso va a dejar de ser un misterio. Gracias, ministro. Gracias, muy amable por estar. Nosotros hacemos un corte y volvemos en un ratito con La Rosca. Y estamos de vuelta con La Rosca, ¿no? Está girando. Está girando, está Pablo de León. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Perfecto, impecable. Hoy estuve por la Casa Rosada. ¿Qué te pasó? Estoy muy bien. ¿Qué, vienes de Copenhague? No, para nada. Ah, mañana es viernes. Bien. Bueno, está muy la bien. La gente dale. Le gusta el viernes. El previernes es La Rosca. Dale. Bueno, dale. El previernes parecía el espíritu de alguna gente en La Rosada. Porque yo le cuento, mucha gente no lo sabe, cuando la gente que trabaja en La Rosada, ¿cómo se entera que llega el presidente? Escucha el helicóptero afuera, que está llegando. Entonces, los colegas... Aparte, el helicóptero ahora está pegado a la Casa Rosada. Antes estaba enfrente. Claro. Ahora hicieron el nuevo helipuerto. Está conectado directamente. Está conectado directamente a la Casa Rosada. Entonces los colegas van, miran, van buscando información. Estuvimos ahí con Fede Mayor, con Ignacio Ortega, y buscando información. Y mirá, la gente que hace el salón, el patio de las palmeras, que es muy lindo, que está ahí protegido, se saca selfies. Por ejemplo, tenemos la primera. Selfies. Ahí está. Un montón de chicas. Sí. ¿Que se sacaban foto con quién? Con Laura Alonso, que está ahí con la veo, pollera. Con una ahora pollera atigrada, ¿puede ser? Puede ser, ahí la tenemos. Ahí nos quedamos. Laura Alonso, mucha fotito, mucha... ¿Pero son todos militantes esto? Era gente que estaba... Va mucha gente a congresos, a reuniones, van a reunirse. Bueno, ella estaba ahí. Vamos a contar una intimidad. Pablo y León y yo una vez nos sacamos en la plaza de las Palmeras, en la Casa de Gobierno, una selfie. Claro, exactamente, pero solo, sin ningún político. ¿Con alguien? No. No, nosotros dos. Bueno, sin ningún político. Están muy bien de autoestima los dos. Muy bien. Habíamos una oportunidad. Habíamos hecho una nota. Para ir a una foto conmigo. Mirá esta. Esta es genial. ¿Quién es? El que primero que está a la derecha es Omar Viviani. Estaba con los muchachos taxistas, toda entró gente. Entró con el amarillo toda con Uber. Gente dura, con Uber. Sí. Los muchachos sacaron una selfie. ¿A quién venían a ver al entrevistado que estuvieron ustedes recién? A Rogelio Frigerio. Le fue a presentar una denuncia contra Uber.
Vos sabés que eso en las próximas horas, te diría, va a haber contra Uber por parte de la FIP, que ya lo anunció, ¿no? Sí, va, va una multa importante por el tema de, bueno, ¿dónde queda parado la discusión esta entre Uber y el gobierno? Uber que dice, nosotros no somos una empresa de transporte, y el gobierno que dice, no, mirá, vos sos una empresa que prestás un servicio... A ver, no estoy en contra de Uber, aclaro. Ahora, ¿qué son si no son una empresa de transporte? No, ellos dicen que es una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos no tienen contratado ningún vehículo, no tienen ningún auto, no tienen nada. Lo que tienen es conexión. Sí, eso es un vacío de la tecnología, un vacío legal. Efectivamente. Que ahora la FIP está por sentar un precedente claro y me parece que la multa va a ser importante. Bueno, continuamos con el efecto. A ver, tenemos una fotito más ahí que de la recorrida. ¿Quién? Que esta, les voy a mostrar. Esta la saqué yo. Ahí nos sacamos la foto con Canedo, justamente ahí mismo. Bien, ¿eh? Bueno, miren quién es ese. Ese que está lejos con un maletín. José López. No. No. Ah. Este hombre no es una foto de hoy, no les obliga, sino de una foto que se repitió casi todos los días la semana pasada. Ese señor es Jaime Durán Barba. Ah, ¿qué tal? Ese es por donde entra el presidente. Sí, en ese maestro. Lugar es donde entra el presidente. Muy entró bien. Un maestro, mirá qué bueno. No, yo soy un maestro porque él da clases. Ah, sí. Bueno, va con un maletín, nadie sabe qué lleva, porque yo me imagino un hombre tecnológico. Focus Group. Los Focus Group, los datos no los debe tener en papelito como nosotros acá, sino que lo debe tener en una computadora mostrando. Bueno, la semana pasada, presencia total y completa de Jaime Durán Barba, evidentemente analizando alguna de las cosas. ¿Habrá hablado tal vez de este acuerdo que recién ustedes hablaban con Rogelio Frigerio? Sí, puede ser, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que, a ver, el amigo don Jaime, que no le acaba de ir muy bien en Ecuador, está intentando de levantar un poquito el espíritu, no de Marcos Peña, que es un hombre optimista por naturaleza, sino de algunos, digamos, funcionarios cercanos al presidente Macri, que estaban un poquito bajoneados. Él siempre viene con buenas novedades. Sí, ¿no? Siempre viene con novedades y siempre viene con las últimas encuestas que dan, a diferencia de la encuesta de hace dos semanas atrás, lo dan un poquito mejor en el balotaje al presidente Macri. Así es. ¿A ustedes les gusta el puchero? En invierno sí. En invierno sí, bueno. Ya, estamos 34 ahí, no me como yo, puchero. Yo un jueves a la noche me estaría comiendo un puchero. Bueno, hay algunos que no vieron el partido de Boca ni están viendo la rosca, están comiendo puchero ahora. Esto yo sé que a algunos de los presentes no les va a gustar. Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires está comiendo en un restaurante muy coqueto de la zona norte. Están puchereando. Están puchereando, está muy bien lo que ahí dice. Está. Con Omar Perotti, el hombre que le ganó, que ganó las PASO del peronismo en tu provincia, y se juntaron... Yo soy el dueño. No. Sos oriundo de... No importa, soy adoptivo. Bueno, no confundamos. Omar Perotti está comiendo con un grupo de intendentes bonaerenses que fueron a decirle, estamos con vos, tenemos la unidad, queremos la unidad, queremos mostrarte que nosotros, como hiciste vos en Santa Fe, queremos nuestros candidatos, que sea o Insaurralde o Magario. ¿Qué le fueron a decir? Mirá que nosotros todo muy lindo, pero no lo queremos a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Todos muy contentos, iban a sacarse una foto y Perotti dijo, no, muchachos, yo estoy haciendo una campaña provincial en Santa Fe, que no es tu provincia, y no quiero ninguna cosa rara. Con lo cual, pucherean, pero no quieren selfie estos. Te voy a decir, Perotti, que fue intendente de Rafaela, es un hombre muy cuidadoso. Sí. Extremadamente cuidadoso. Tan cuidadoso que el domingo pasado, a la noche, cuando él, sumando los votos de María Eugenia Vesa, porque el candidato más votado fue Antonio Bonfatti, sumando los votos de María Eugenia Vesa, alcanzó el volumen de votos mayor de las internas. ¿Qué fue lo que evitó? ¿Qué cosa? Una foto con Agustín Rossi. Claro, lógico. Agustín Rossi se fue a saludar a Roberto Zuckerman, que también fue el más votado para intendente de Rosario. Exacto. No individualmente, en la sumatoria no, pero individualmente fue el más votado. Rossi estaba con Zuckerman, pero te prefirió estar solo. Perfecto. Bueno, la que va a estar sola es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando presente, hay que recordar que la semana pasada nosotros contamos todos los detalles en este programa de cómo se gestó el libro de Cristina. Bueno, sí, claro. ¿Cómo va a ser la presentación? Ah, dale, vamos dale, a ampliar dale, con dale, eso. ¿Hay entrada para nosotros? Feria del libro. ¿Cómo? ¿Hay entrada para nosotros? No, sí. No, pero hay pantalla gigante, podemos ir a verla de afuera. Bueno, ahí está muy bien, Daniel. Bien. La historia es así. Ella se va a sentar solita con su alma en un salón. José Hernández, 1.200 personas adentro. Es el más grande de la Feria del Libro. Exacto, el más grande, más importante. Sí. Lógico, es un libro que tiene 124.000 ejemplares editados.
124.000 ejemplares digitales. Que mira, también... yo te voy a decir sí. algo humildemente. Sí, señor. Humildemente, no lo tomen a mal. Sí. Para ser... Sinceramente, bueno, sinceramente, claro. La trama secreta sí. que escribí junto a mis amigos Ricardo Kirchner y Oscar Cardoso pasó a los 150. Muy bien. O sea, está bien, Cris... Pero apúrese, doctora. Fíjate que el fenómeno es importante. Para el momento editorial de la Argentina es importante. Es un fenómeno extraordinario. También contamos acá qué iba a pasar. Nos preguntamos, ¿qué iba a pasar con la plata que le corresponde a la señora? Bueno, Bonadío se ve que estaba viendo la rosca porque rápidamente dijo, investiguenme eso. Bueno, hay gente del kirchnerismo que quiere transformar esto en un acto político. Ni el 22 de junio, ni el 20 de junio, ni el 25 de mayo, no. Quiere que el 9 de mayo hayan pantallas afuera. Transmisión desde adentro, encargado ¿quién? Tristan Bauer. El hombre que creó Encuentro, el que dirigió el sistema de medios, quiere estar manejando ahí los remos. ¿Para qué? Para que esa presentación la vean entre 20.000 y 30.000 personas afuera de la rural. Pero usted tiene chequeado ese dato, yo no lo puedo creer. 30.000 personas, por favor. ¿Por qué don no? Julio. ¿Me están exagerando un poco de León? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Julio? ¿Cómo anda? Y la verdad que, pero con este dato que ha tirado este muchacho, yo no sé si lo tiene chequeado. De León, hable, carajo. No, pero escúcheme. 20.000, 30.000 personas, menos lío. Te está toreando, Pablo. Sí, pero Julio es así, lo queremos, a Julio y a Carmela. Él tiene menos lío así que en una cancha, porque el kirchnerismo, como contamos la otra vez, le tiene miedo a un Racing, que no saben toda esa gente cuánta gente puede haber. A ver, pero Julio, ¿usted tiene otros libros o no tiene otros libros aparte del de Cristina? Yo digo que el libro de Cristina se llame sinceramente como que el libro de Maradona se llame Tenga Sexo con Preservativo. Haz lo que yo escribo, pero no lo que yo hago, ¿no? Pero esto no termina acá, muchachos. Yo me acabo de enterar que hay otros políticos que van a sacar libros durante la campaña electoral. Ajá. Así que vamos con el primero, a ver qué tenemos de imagen. A ver, ¿quién es? Macri Potter. Un relato de fantasía en la que el presidente explica que si lo reeligen terminará con la inflación como por arte de magia. Espectacular. Tenemos otra, ¿ves? A ver. Don Quijote de la Baña. La historia del ingenioso Hidalgo que sale a caminar el país delirando con ser presidente, junto a su fiel ladero Sancho Massa. Sancho Massa. Esto es espectacular, muchachos. Esto no se consigue, ¿eh? No. Tenemos una chapita. El señor de los cuadernillos. Ahí está, mira. Centeno en el medio. Un éxito de la literatura argentina que será furor entre políticos y empresarios. Compralo antes de que lo quemen en una parrilla. No. Y tenemos un último. A ver. Mira este. Ah, bueno, claro. Heidi. Claro. Un libro que narra la vida de una niña que se convirtió en el plan B de Cambiemos para derrotar a la cabra Cristina y al abuelito Lavaria. Espectacular. Muy buena las novedades editoriales, don periodismo Julio, de anticipación, Eduardo, por favor. Muy bien. Usted el periodismo anda bien, ¿eh? Pero espectacular, ¿eh? Bueno, muchachos. Chao, Julio. No voy a dejar más, tomo el whisky. Suerte. Quédate bien. Bueno. ¿Qué pasó con Cristina? Cristina volvió. ¿Qué pasó con Cristina? Sí, volvió. El otro día, como había permiso judicial, terminaba el 30, volvió a la Argentina. Se fue a su departamento de Juncal, Uruguay, el histórico departamento de los Quilmes, claro. ¿No es cierto? Y estuvo ahí muy tranquila. Recibió muy pocas visitas. A menos de que estaba cansada, quiso descansar, recibió muy pocas visitas. Fundamentalmente. Pues llegó de madrugada, ¿no? Claro, llegó de madrugada, obviamente, estaría cansada. Se fue a su casa, se quedó ahí. Porque después de esto vino el paro de la CTA y vino el feriado. El 1 de mayo, Cristina se guardó. Muy poca gente se vio ahí en Juncal, Uruguay. A Alberto Fernández, fundamentalmente, el hombre de mayor confianza, quienes señalan que sería su jefe de gabinete en un eventual gobierno. ¿Otra vez? ¿Otra vez de nuevo? Exactamente. Porque yo pregunté, a ver, ¿a algunas veces a Alberto Fernández le gustaba la idea de ser diputado por la Ciudad de Buenos Aires? ¿Le gustaba esa idea? Me dijeron, no. ¿Vos sabés que ellos...? A ver, me contó una persona de su confianza absoluta que él tenía ganas de ser embajador en el próximo... ¿Embajador? Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Pero yo lo veo tan cerca de Cristina y está cooperando tanto de Cristina. Difícil que ella lo tiene hoy casi como su jefe de gabinete en las sombras. Bueno, Cristina estuvo guardada pocas reuniones preparando esto que decíamos antes. La presentación que tiene pensada para el 9 de mayo.
Digo yo, una pregunta. Antes no sé si la... Perdóname, antes dale, del dale, libro dale. Que la presentación judicial para el 21, ¿eh? Exactamente. Bueno, el 9 de mayo es eso, luego viene la cuestión del judicial. Pero primero viene la gran movida que vamos a ver qué pasa y cómo impacta esta presentación de Cristina en el gobierno. ¿Te puedo preguntar algo? No. Porque yo tengo esa duda. Quizás no sé qué responderte. ¿Sabes si Alberto Fernández leyó el libro? Me imagino que sí. ¿Y porque... vos sabés si le gustó, no? No lo sé. Bien, yo tampoco. Le podríamos preguntar. Yo tampoco. ¿No? Yo ¿El presidente tampoco. Lo habrá leído? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. ¿Ingeniero usted? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo es, ingeniero? Eduardo, Daniel, Pablo, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Leyó el libro de Cristina? Lo leí. La verdad que es tan malo que en vez de decir fin, dice por fin. Imagínense lo que es. Pero bueno, acá estoy trabajando mientras ustedes están rascando las guindas en el canal. Pare un poquito. Usted está un poquito irascible porque... ¿Por qué? No andan muy bien las cosas, pero bueno... No, pero... Escúcheme, Eduardo. Siga tirando el carro, después, presidente. Bueno, no hay otra manera. Este es el camino, Eduardo. Estoy trabajando, analizando un montón de medidas. Como, por ejemplo, a dónde me voy a ir el próximo feriado. La verdad que me sorprendió mucho, Eduardo, Daniel, Pablo, el paro de la UTA. Yo no sabía que les descontaban ganancias por trabajar los feriados. Y claro, no lo sabía porque yo nunca trabajé un feriado salvo ayer. Así que imagínense, pero bueno... La verdad que estamos trabajando juntos, es lo que siempre decimos, y esperemos que así nos vaya, que nos vaya bien, trabajando juntos, tirando del carro. Y quiero decirles que me angustia mucho, la verdad, que haya chicos que no tienen para comer, pero por lo menos tienen cloacas. Aunque bueno, si no comen no creo que vaya mucho de cuerpo, pero bueno. Y también esos chicos con hambre ahora tienen líneas aéreas low cost. Esto es algo nuevo que estamos implementando, para poder volar a otros lugares en donde haya comida. Claro. Así que, y quiero decirles, porque me interesa mucho que la gente me escuche y piense y sienta como el presidente. Quiero decirles a toda la gente que yo estoy sufriendo más que ustedes y que desde abril del año pasado hasta ahora este ha sido el peor año de mi vida. Y claro, porque River nos ganó la final de la Libertadores. Claro, es cierto, muy bien. Una pena, presidente. No, que me lo pone para Daniel y tenemos que seguir nosotros, claro. Presidente. Hoy ganó Boquita, por lo menos. Así claro. Que bueno. ¡Gracias! Mando un abrazo. Chao, gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, ustedes estaban hablando... ¿De quién? Con Frigerio de este acuerdo que está analizando el gobierno con el peronismo. Bueno, cuando hoy tiramos esta noticia, esta primicia en Clarín, ¿hubo sorpresa dónde? En el labañismo. ¿Por qué? Marco Labaña estaba bajando la valijita de Estados Unidos que venía de una gira. Claro. Y cuando abre el teléfono encuentra un mensaje y dice, ¿cómo? ¿Qué acuerdo? ¿De acuerdo de qué? Paralelo a esto, estaba reunido la mesa que armó Labaña, donde bendijo a los que quiere estar. Sí. Más allá de que estuvo con Dualdi y Barrio Nuevo, dijo, no, mi mesa es Amondaraín, Balibuca, Florencia Casamiquela, Jorge Topo Rodríguez, gente de confianza. ¿Qué dijeron? Que no sabían nada, no tenían idea de que el gobierno estaba avanzando con un acuerdo. Con lo cual, Labaña estaba analizando en estas horas últimas del día qué respuesta iba a dar. Pero en principio la respuesta que va a dar a Frigerio y los suyos es que no le gusta nada esta idea, porque el hombre que dice que todo es por consenso, a él no le preguntó nadie nada. Bueno, no va a ser el único. No, pero... No. En un minuto volvemos. Así es, sí, señor, ya estamos de vuelta.